Crear el nuevo Estado, el Estado de Colombia, lo que surgía de la independencia en el siglo XIX, implicó muchas guerras civiles. Estas guerras civiles generaron enfrentamientos constantes entre las élites, entre las regiones. Hubo una permanente disputa entre el centro y las regiones por quién iba a dominar el nuevo Estado, la nueva sociedad, el nuevo país. Y esto estuvo mediado además por la aparición de los grandes partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que llegaron a tener más poder que el mismo Estado. Ahora, en este contexto, la vida del siglo XIX no fueron solo guerras civiles, también fueron pactos constitucionales. Y dentro de estos pactos constitucionales se crearon mecanismos que dieron lugar a las estructuras institucionales del nuevo Estado. Esto iba permanentemente siendo renegociado a medida que avanzaban las guerras civiles. En esa dirección, un elemento clave que transformó completamente la vida política del país del siglo XIX al siglo XX, que fue la aparición de la Constitución del año de 1886. Para entender cuáles fueron las implicaciones constitucionales, las implicaciones jurídicas, los mecanismos estructurales que dieron lugar a la conformación de las instituciones del país que dio lugar al siglo XX, conversaremos hoy con el historiador Víctor Manuel Uribe. Víctor Manuel Uribe es profesor asociado de la Universidad Internacional de la Florida. Allí ha enseñado historia latinoamericana y en la actualidad está vinculado a la Escuela de Derecho de dicha institución. De su trabajo académico, se puede destacar que es coautor de la colección de ensayos Naciones, Gentes y Territorios, Ensayos de Historia e Historiografía Comparativa de América Latina y el Caribe, y es autor del libro Vidas Honorables, Abogados, Familias y Política en Colombia, 1780-1850. Por su trabajo académico ha recibido importantes premios como The Mellon Foundation del programa Fulbright y el Thaiser Prize de la Conferencia sobre Historia de América Latina de la Asociación Histórica Americana. Profesor Uribe, en el momento de la independencia, ¿cuáles cree usted que fueron las referencias constitucionales internacionales más importantes sobre los que las provincias neogranadinas basaron su primer intento de construir una independencia y una estructura institucional? Las constituciones iniciales con las que se trata de formalizar la independencia y la autonomía política de varios pedazos de Colombia, por ejemplo, la Constitución de Cundinamarca de marzo de 1811, o el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de noviembre de 1811, son documentos que se apoyan, como es lógico, en las constituciones de todo ese periodo de 1777 a 1850. Se apoyan en referencias del iluminismo, se apoyan en referencias de la Revolución Francesa, se apoyan algunas más menos en la Constitución de los Estados Unidos y en el Acta de Confederación de las Provincias, de las Colonias Inglesas, en lo que hoy en día es los Estados Unidos. Todos esos son referentes que hablan de cosas que se van volviendo centrales en los discursos sobre cómo se organizan los estados. Lo que pasa es que hay anomalías que son muy propias de idiosincrasias locales. Por ejemplo, la Constitución de 1812 en Cundinamarca es una constitución no republicana, no democrática, sino monárquica. Eso no es parecido a nada que hayan hecho en Francia, ni es parecido a nada que hayan hecho en Estados Unidos. Se parece más a lo que haría la Constitución de Cádiz. Pero la Constitución de Cádiz es más o menos de la misma época, o sea que no podría decir tampoco que han copiado la Constitución de Cádiz. El discurso constitucional entonces tiene cuestiones que de alguna manera son autónomas. En esa perspectiva, digamos, si es paralelo a la Constitución de Cádiz, ¿la Constitución de los Estados Unidos qué tanto influye en este proceso? La Constitución de los Estados Unidos aparece y es discutida por primera vez en Nueva Granada hacia 1811 en una traducción que hace Miguel Pombo, que es uno de varios sectores que están en ese momento ya empezando a pelear por dos temas que se van a volver centrales
a la historia del constitucionalismo y de la política colombiana del siglo XIX, que son el centralismo y el federalismo. Pombo es en ese momento un adalid de algunas de las ideas federalistas, como lo es, por ejemplo, Camilo Torres también, quienes quieren la organización de un Estado donde las provincias tengan autonomías, tengan capacidad de controlar cosas, en tanto que hay gente como Antonio Nariño, que son los líderes de lo que serían ideas centralistas. Las constituciones de nuevo de Europa, por ejemplo, en ese momento la constitución francesa, la constitución de Cádiz más adelante, la constitución de Cundinamarca es de marzo de 1811, la constitución de Cádiz es de marzo de 1812, es posterior a la constitución de Cundinamarca, es también posterior a la constitución de Tunja, es decir, hay cosas, hay rasgos del constitucionalismo colombiano que son muy originales. Usted mencionaba hace un momento que hay algunos elementos originales constitucionales en la tradición colombiana. ¿Cuáles son esos elementos de manera un poco más específica? Yo diría que una cosa que hace que Colombia se vuelva un país electorero desde muy temprano es que las constituciones nuestras organizan unos sistemas electorales muy activos, muy complejos, con muchas capas, ¿no? Hay juntas locales, hay consejos electorales, hay elecciones indirectas, porque todos los gobernantes eligen indirectamente los que participan en ciertas modalidades del poder. Hay elecciones, cuando llega a haber ya constituciones republicanas para presidente, hay elecciones directas. Entonces, los sistemas electorales son unos sistemas que yo creo que son mucho de raigambre local. El tema del constitucionalismo monarquista de alguna manera es original entre nosotros, no obstante que ya te digo se va a repetir en la Constitución de Cádiz un poquito más adelante y va a desaparecer del constitucionalismo colombiano. Entonces, otro rasgo muy original, diría yo, del constitucionalismo colombiano es que se vuelve un constitucionalismo republicano desde muy tempranamente, es decir, desde la Constitución, desde la segunda, desde la Constitución de Tunja de noviembre del 11, pasando por la nueva constitución de Cundinamarca, un año después de la monarquista, ya es republicana. De ahí para adelante, prácticamente todas las constituciones, sin excepción alguna, van a ser constituciones republicanas. Eso es otro rasgo importante. Un rasgo que de alguna manera, más que local, es hispanoamericano, incluyendo a España dentro de esto, es todo el tema del reconocimiento de la Iglesia Católica y de la religión católica como la religión del Estado. Llega a haber constituciones que abogan porque ese sea el único credo reconocido y esto se prolonga por mucho tiempo hasta prácticamente la Constitución del 63. Entonces creo que hay rasgos, el electoralismo, los temas de las elecciones y de las organizaciones de las elecciones, los temas del republicanismo y los temas de la Iglesia y la regulación de la Iglesia se vuelven temas muy centrales a todo el discurso constitucional neogranadino. Pero, profesor Uribe, ¿hay una diferencia de esta tradición y esta marca republicana e incluso de esta práctica electorera, como usted la denomina, con la Constitución de Bolivia redactada por Bolívar? Es que ya ahí empieza a ondularse el péndulo en una dirección más cesarista, no monárquica, pero cesarista. La Constitución de Bolívar, o sea, si uno sigue la secuencia, lo que hay es primero un grupo grande de constituciones provinciales durante el 11, durante el 12 y hasta el año 15 llega a haber constituciones provinciales. Eso viene a ser casi una docena de constituciones provinciales. Ya luego viene a haber lo que sería la Constitución de Cúcuta, precedida de la Acta de Angostura, de una Acta de Unidad que se hace antes de Cúcuta. Todo eso va a dar origen a la Gran Colombia. Esas son constituciones donde hay presidencia, pero hay presidencia electiva, no vitalicia, en donde hay rotación de la presidencia, son presidencias de 4 años, en donde hay un control del presidente sobre las cámaras o los consejos que hay a nivel local. Eso no es elegido, sino que es muy de control presidencialista. Ese es el rasgo de eso. En Bolívar, cuando se llega a Bolívar, ya lo que está es cerrándose el compás de un constitucionalismo un poco más liberal y se está volviendo todo como más
centralista, más autoritario, y la Constitución de Bolivia lo que permite es hablar de unas presidencias vitalicias, de unos senados vitalicios, de una concentración del poder que lo que sugiere es una especie de mezcla entre lo que sería el discurso republicano y el discurso monárquico, porque Bolívar lo que al final termina proponiendo es algo parecido a eso. Rasgos del liberalismo, porque él es un liberal, Bolívar es un liberal, tiene ideas liberales en mucho sentido, pero con rasgos muy propios del antiguo régimen, que generan como más continuidad en la presidencia. Por ejemplo, Bolívar no es amigo de las elecciones. Bolívar no quiere demasiado electoralismo. Bolívar lo que quisiera es prolongar al máximo la duración de la presidencia y del Congreso para evitar tanto desorden que producen las elecciones. Porque empieza a haber ya desde muy temprano la sensación de que las elecciones generan desorden, de que hay mucha gente que sale a la calle, de que hay muchas peleas alrededor de las elecciones. ¿Puede haber en esos orígenes que usted llama elementos, digamos, muy colombianos de las constituciones y entonces esta tradición republicana, electoral, además muy juridicista, contraria a estos elementos de la Constitución boliviana, un origen mucho más claro, más institucional, más constitucional de las profundas diferencias entre federalistas y centralistas en el 19? Lo que uno empieza a observar es que en Colombia desde muy temprano se polarizan y con mucha claridad las ideas en torno a cómo se gobierna mejor, ¿no? Hay unos que dicen, se gobierna mejor si se abre el compás, si se deja a la gente en las regiones que elija, si se deja esas cámaras que tengan poder, si se dispersa el poder. Esa es la versión santanderista de la política. Otra es una versión según la cual lo que hay que hacer es recoger las riendas y tratar de armar al presidente del máximo de poderes, recortar lo que sean poderes en las provincias y también eliminar las elecciones para que en las provincias no se produzca tanta pugnacidad entre las facciones, que en ese momento no son partidos, pero que ya se están perfilando como grupos con unos intereses ideológicos, incluso más que materiales, muy diferentes. Y digo ideológicos porque en realidad muchas de estas disputas son a veces disputas entre grupos económicamente muy similares. Hay comerciantes en los dos lados, hay mineros en los dos lados, hay abogados en los dos lados, y lo que está disputándose es como una visión del Estado y de cómo se construye un Estado con más orden, mucha preocupación por el orden. La independencia ha generado mucho desorden. Hay quienes dicen, para lograr el orden tenemos que agarrar las riendas, y hay otros que dicen, no, es que más que el orden, lo prioritario es liberalizar la sociedad. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero creo que eso es lo que va pasando con el constitucionalismo ya de Bolívar, donde trata de recogerlo y al no poder hacerlo, recoger las riendas, centralizar el poder, nuevamente viene a haber una fase de dispersión que va a ser a partir de la Constitución del 32. Démosle la vuelta. Hay una vieja expresión de uno de los profesores mayores de Colombia que planteó este asunto como cartas de batalla, las constituciones como elementos de cartas de batalla, que será quizás la abundancia de constituciones, la abundancia de borradores constitucionales del siglo XIX, está asociado a este asunto de que las constituciones son cartas de finalización o incluso motivos de inicio de las grandes guerras civiles regionales o nacionales del XIX. El profesor Hernando Valencia Villa construyó una interpretación del constitucionalismo colombiano sobre la idea de que efectivamente lo que uno puede ver es que las constituciones son, si se quiere, el momento en que se sellan unos acuerdos básicos entre grupos que han estado o en guerra, y las constituciones entonces terminan la guerra, o se sellan anticipando una guerra que se va a generar contra ellas. Es decir, las constituciones son cartas de batalla porque o son resultado de la batalla o son el comienzo de una batalla. Y efectivamente cada constitución de alguna manera estuvo precedida de una serie de crisis políticas militares muy fuertes. Cada constitución tiene una especie de guerrita o golpecito o acto de desorden político-militar que la antecede o que la va a seguir. Entonces, sí, yo creo que en Colombia ha habido mucha pugnacidad, mucha guerra civil, y cada guerra civil